Hola gente, en este vídeo os voy a mostrar el proceso que llevé a cabo para crear mi propio teclado mecánico. Y es que hace ya un tiempo estaba buscando un teclado pequeño para jugar, es decir, un teclado de una mano, ya que regalé mi teclado mecánico y ahora no disponía de algo pequeño. Y el teclado que estoy usando es demasiado grande, haciendo esto que tenga que estar girando el teclado y separando el ratón para tener un espacio suficiente de movilidad con este. Esta idea llevaba un par de meses rondando por mi cabeza, pero como yo nunca había hecho esto antes, tenía que estar seguro de que disponía de todo el material. Y es que hay muchos kits para hacer tu propio teclado, pero claro, ¿cuál es la gracia de esto? Si realmente ya te viene todo y tú solo tienes que ensamblarlo. Yo quería hacer uno con la posibilidad de hacer cambios posteriores. Además, esos kits que comento incluso son más caros que un teclado ya ensamblado. Aunque de todas formas, en cuanto al precio, no creo que hacer un teclado así merezca la pena, ya que se necesita muchísimo tiempo y una inversión posiblemente igual o superior a lo que pagarás por un teclado ensamblado. Como siempre, dejaré en la descripción una lista con las cosas que usé y el precio que pagué por cada cosa. Además, este teclado me pareció una buena oportunidad para poder seguir aprendiendo con la impresora 3D. Aunque si no disponéis de una, siempre podréis comprar las teclas en AliExpress a muy buen precio. Como veis en el vídeo, compré bastante material, y es que este tipo de cosas suele costar casi lo mismo si compras dos o tres que si compras 100. En cuanto a los switches, elegí los negros de Utemu, ya que el precio era buenísimo y como ya había probado en mi otro teclado los rojos y tuvieron muy buen rendimiento, me decanté por probar ahora los negros. También compré otro lote de 100 switches sin marca. Estos eran muy baratos y tenían muy buenas opiniones, aunque estos por el momento no los usaré. Viendo que este vídeo será bastante largo, nombraré las cosas que usé para este teclado. Y si alguien está interesado en montarlo o necesita más información, déjame un comentario y lo responderé encantado. Entonces, lo siguiente necesario para este teclado sería los diodos rectificadores, que estos ayudarán al teclado a no sufrir de falsas pulsaciones. También necesitaréis este pequeño botón táctil. Este botón lo usaremos para resetear el teclado en caso de que no reaccione por algún motivo o de que queramos flashear nuevamente el firmware. Y como controlador del teclado, mi primera idea era usar el microcontrolador Bluepill, pero después de empezar este proyecto decidí comprar el controlador Pro Micro Atmega 32. Ya os iré contando durante el vídeo por qué cambié de opinión. Así que si vais a intentar replicar este teclado, te aconsejaría usar el mismo. Además, la ventaja del Pro Micro es que no necesitas este adaptador USB para hacer la conexión serie con el ordenador. Con lo cual, si solo vas a montar un teclado, posiblemente esta opción también sea más económica. Como podéis ver aquí, ya empecé a poner los switches en la parte superior del teclado. Estos switches los había impreso meses atrás, para probar si este teclado podría hacer su función o no. Por cierto, este teclado fue diseñado por Jimmy, un diseñador 3D que decidió compartir su teclado en Thingiverse, y de ahí es donde he sacado casi toda la información para hacer esto. En la página del teclado podréis encontrar un diagrama electrónico con todas las conexiones y además un resumen del material que él usó para hacer su teclado. Una vez que tenía todo el material, era el momento de empezar el bricolaje. Para ello, me puse a pelar un cable de red, ya que tenía entendido que al ser hilo y no cable, es decir, al ser un alambre y no muchos hilitos dentro de la funda, pensé que sería más fácil colocar el cable en la dirección correcta, cosa que rápidamente me di cuenta que no. Aunque realmente el problema no era solo eso, el problema principal era que la funda del cable de red se derretía al momento de tocar con el soldador. Así que después de tener dos columnas hechas, decidí cambiar del hilo que estaba usando a usar otro cable. Este era mucho más flexible y la funda aguantaba bien la temperatura del soldador. Cuando terminé de soldar todas las columnas y estaba contento con el resultado, me di cuenta que había puesto los switches al revés. Y es que en el anterior teclado que tuve, los switches estaban alojados de esta manera, así que yo hice lo mismo. El problema es que la tecla no es simétrica, sino que es plana por arriba y hace como una orilla por el lado de abajo. Con lo cual, si pones los switches al revés, cuando presionas hasta el fondo,
la tecla tiende a salirse. La única solución que encontré aquí para no tener que desordenarlo todo sería darle la vuelta al panel y hacer los agujeros de este donde lo pida el teclado o poner menos tornillos. Pero como era el primer teclado, no quería empezar haciendo chapuzas, ya que si tuviera otro problema posteriormente, ya ni sabría cuál podría ser la causa. Ya que creo que cuando aprendes algo, es mejor seguir las pautas marcadas y cuando ya tienes soltura y experiencia, entonces sí, ya puedes empezar a cambiar cosas. Y es que hay que pensar que si giraba el panel, todo el diagrama del circuito también cambiaría, con lo cual también lo haría la programación haciendo esto aún más caótico. Mi decisión entonces fue imprimir nuevamente el panel frontal del teclado y empezar de cero. Esta vez, además, ya contaba con la experiencia del primer intento, con lo cual empecé directamente con los cables flexibles, pero mantuve la decisión de hacer una especie de código de colores para las columnas, así quedaba todo más claro y limpio. Por cierto, la estación de soldadura que estáis viendo aquí la compré hace algo así como un mes. El rendimiento es magnífico y se la aconsejo a cualquiera que esté empezando en este mundo o que quiera tener un soldador en casa para pequeños proyectos. Haré un vídeo en estos días ya que realmente creo que merece muchísimo la pena. Y es que hasta ahora nunca había visto un soldador tan barato y que ofrezca casi lo mismo que uno profesional. Bueno, y volviendo al teclado, cuando tenía nuevamente todas las columnas soldadas, pero esta vez por fin hecho de la manera correcta, era el turno de las filas. En las filas hay que añadir un diodo rectificador a cada switch. El diodo rectificador permite que la corriente vaya de positivo a negativo, pero no viceversa. Es decir, que colocando el diodo rectificador con la flechita y el palito hacia afuera, haremos que la corriente salga del switch por esa patilla, pero que no pueda entrar. Es por eso que colocando estos diodos evitamos una falsa pulsación. Cuando conectéis estos diodos, tenéis que tener cuidado, ya que tenéis que conectar cada positivo a cada switch y todos los negativos al mismo nodo, es decir, todos juntos. Ya que aunque parece en el vídeo que conecto uno detrás de otros, no es así. Simplemente hice esta distribución para hacerlo más sencillo y no tener que usar más cables. Pero si os fijáis bien, cada positivo está en un switch y todos los negativos están juntos. Como podéis ver, empecé soldando todos los diodos de la fila 3, es decir, la fila de abajo. Luego hice exactamente lo mismo para la fila 2. Una vez que tenía las filas 2 y 3 terminadas, me di cuenta que la fila 0, es decir, la fila de arriba del todo, no podía ser colocada de la misma manera que las demás, ya que si lo hiciese de la misma manera, entonces la fila 0 estaría en peligro de ser arrollada por los tornillos de la parte superior. Para poder evitar posibles daños futuros, a la conclusión que llegué fue que sería mejor pasar las dos filas por el lugar donde debería pasar la fila 1. Para ello, esta vez coloqué los diodos de forma horizontal y además coloqué una funda termorretráctil a cada línea. De esta manera, podía impedir que hicieran contacto la fila con alguna soldadura de las columnas. Un trabajo sencillo, pero bastante minucioso. Quedé realmente satisfecho del resultado. Y ya por último, faltaba la fila número 0, es decir, la fila de arriba del todo. El proceso que seguí fue el mismo que en las filas 2 y 3, con la diferencia que ahora los diodos estaban colocados hacia abajo compartiendo el mismo hueco que los diodos de la fila 1. Como mencioné anteriormente, no entré en detalles de todo el material comprado, y es que también compré una tira LED con la intención de colocarla aquí, ya que, en primer lugar, la idea era colocar un LED a cada switch, pero como no estaba seguro si entraría todo y parecía bastante complicado, descarté esta opción. Ahora, visto en perspectiva, pues sí que sería posible, pero solo sería posible si hubiese colocado todos los diodos de la misma manera que los coloqué en la fila 1, ya que así tendría el hueco usado para los diodos y podría tirar los cables que irían a cada LED. También me gustaría comentar el tema de la impresora 3D, ya que supongo que os gustaría saber qué configuraciones y materiales usé. Las partes impresas en el teclado de color azul las imprimí hace algo así como 2 meses. Este filamento, que por cierto ya gasté, lo compré en OnBuy por algo más de 12 euros. La configuración que usé fue de 200 grados en el hotend y 55 en la cama,
Para imprimir la base del teclado, usé impresión a 0,20 mm, 100% de relleno y soporte para el interior. En cambio, para las teclas usé el perfil de 0,16 mm, 100% de relleno y sin soporte o cama. De todas formas, esto dependerá más bien del filamento que uséis, ya que el filamento blanco que estoy usando ahora supongo que será de muy mala calidad, ya que las temperaturas que necesita para una impresión óptima son exageradas, y para colmo, se deforman las piezas a no muy altas temperaturas. Este filamento lo compré a 6 euros el rollo en AliExpress, y es que me he dado cuenta que prácticamente todos los filamentos que compréis chinos o incluso no tan chinos son fabricados por la misma empresa y renombrados posteriormente, ya que después de pedir 3 o 4 marcas y ver que las cajas eran muy similares, leí detalladamente y busqué desde dónde eran fabricadas, y resulta que son todos los mismos filamentos. Así que si no vas buscando una marca que te ofrezca una cierta garantía, yo iría por el filamento más barato, como de hecho estoy haciendo. El único inconveniente es que a veces tienes que jugar un poco con la configuración de la impresora para conseguir los resultados que con un filamento de buena calidad no necesitarías. Pero de pagar 30 euros por un rollo a 6 hay mucha diferencia. La configuración que usé para imprimir las teclas con el filamento blanco fue los perfiles a 0,12 mm, es decir, lo que Cura comprende como super quality, sin soporte, solo con fardas para que limpie el cabezal. El relleno al 100%. Y como tenía problemas de adhesión a la cama con este filamento, la temperatura de impresión fue a 214 grados, que es la que uso para este filamento normalmente. Pero la capa inicial la configuré a 235 grados, que es lo máximo que recomienda el fabricante. Además, la cama la configuré en la capa inicial a 68 grados y luego la pasé a 65 grados. La velocidad de impresión la tenía configurada a 50 milímetros por segundo, pero en la capa inicial la puse a 10, modificando también la velocidad de desplazamiento de la capa inicial a 50 milímetros por segundo. Y es que este valor estaba en 100 milímetros por segundo y fue realmente el principal motivo de que se despegara la pieza, ya que al ser tan pequeña el filamento tiraba de ella. Y volviendo al montaje del teclado, como dije al principio del vídeo, compré el microcontrolador ProMicro después de ya tener el microcontrolador Bluepill. El principal motivo fue porque compré el Bluepill antes de saber de este teclado. Intenté usar el Bluepill, pero parecía no ser compatible con el compilador QMK, o al menos no sabía compilarlo bien. Así que para este primer teclado quería probar varias opciones y ver cuál era la más sencilla. Como ya tengo pieza suficiente para hacer varios teclados, probablemente volveré a probar con el Bluepill hasta encontrar la solución. Como podéis ver, empecé a soldar los cables al microcontrolador. Esto era realmente sencillo, solo había que seguir el diagrama. Una vez que tenía todas las columnas terminadas, probé que el microcontrolador entraba correctamente en el teclado. Y después de esto empecé con las filas. Para ello, busqué la misma combinación de colores en los cables que había usado en las columnas. Entonces, soldé estos cables al microcontrolador y posteriormente a cada fila del teclado. Por último, conecté el interruptor para resetear el teclado, ya que tenía pensado también conectar una tira LED, pero me pareció suficiente por el momento con hacer que este teclado funcionara. Así que con esto, dábamos por terminado el montaje del teclado. O bueno, al menos del bricolaje, ya que ahora había que ensamblarlo. Pero antes de esto, pensé en subir el firmware al microcontrolador para ver que todo iba bien y que las conexiones estaban bien hechas. Para ello, abrí el programa Toolbox de QMKey o QMK. Si es la primera vez que lo ejecutas, te preguntará si quieres instalar los drivers. Entonces, tenemos que presionar que sí para que reconozca tu microcontrolador. Esto tardará un par de minutos. Una vez que está listo, activamos el tick de AutoFlash y cargamos el archivo con la extensión .exe. Entonces, conectamos el teclado y pulsamos el botón de reseteo. La instalación empezará por sí sola.
Después de esto, abrí el Notepad para comprobar que todo había salido correctamente. Y había malas noticias. A veces escribía y otras no. Cosa que me pareció bastante extraño. Parecía como un mal contacto. Pero en todas las teclas. Entonces, después de darle un par de vueltas, me di cuenta que el microcontrolador a veces se apagaba. Así que fui a probar con otro cable. Y efectivamente, era el cable. Así que ya podía estar tranquilo de que la instalación era correcta. Aunque había algo incorrecto, ya que la tecla 6 respondía a suprimir y el suprimir al 6. Pero bueno, esto ya lo modificaré en el firmware posteriormente. Ahora ya era el momento de terminar el teclado. Entonces limpié los soportes de una de las bases del teclado que tenía aquí y con una pistola de silicona caliente pegué el botón de reseteo. Una vez que estaba frío, era el momento de colocar el microcontrolador. El microcontrolador lo coloqué al revés del diseño original, ya que me pareció que de esta manera podríamos evitar algún mal contacto entre la placa y los contactos de los switches. Por lo demás, pues igual que en el interruptor de reseteo, también lo pegué con silicona caliente. He de decir que para pegar esto, hay que hacerlo muy poco a poco, ya que si pones mucha silicona caliente de una misma tirada, el PLA puede empezar a deformarse. Y ya solo quedaba colocar los tornillos para cerrar el teclado. Por desgracia, no tenía tornillos más pequeños que estos, así que me tuve que conformar. Y aunque fue complicado meter estos tornillos y quedaron bastante ajustados, cumplieron finalmente su función. Entonces, volví a probar el teclado para asegurarme que seguía todo en orden. Después de esto, coloqué las teclas. Para ello, limpié el interior de las teclas con unas pinzas y las coloqué una a una. Y por último, corté una especie de silicona muy pegajosa para poner en los pies del teclado. Nunca había tenido un teclado con tanta sujeción. Después de esto, abrí el Leaf of Legend y me puse a probar el teclado. Y bueno, hubo cosas que eché de menos, como poder escribir en el chat, puesto que me faltaba parte del teclado. Pero al volver al teclado normal, ya empecé a echar de menos la soltura y el agarre de este teclado. Ahora sí, creo que el esfuerzo mereció la pena. Por último, me quedaba modificar la matriz para poder volver a poner la tecla 6 y suprimir en su lugar. Para ello, tenemos que acceder al keymap del teclado e invertir el sentido de las teclas. Así tendríamos el teclado de la manera que inicialmente yo quería. Ahora volvemos a compilar y cargamos el firmware en el teclado nuevamente. Una vez hecho esto, ya podemos disfrutar de nuevo de nuestro teclado. Bueno, con esto me despido. Espero que os haya gustado. Dejar unos comentarios si ha sido así. Yo probablemente haga algunos otros teclados más, así que ya os iré contando. Nos vemos en el próximo. Un saludo.